Durante mucho tiempo, algunos de nosotros hemos vivido engañados, creyéndonos las mentiras, los esto pasa y demás cosas, pero ya no. En este video voy a enseñar los trucos que se usan o usaban para hacer creepypastas, unos muy obvios, y otros un poco más complejos y raros. Bueno, ¿qué tal esta introducción al estilo de mis primeros videos? Pero no importa, primero vamos a analizar el estilo clásico y nuevo de las creepypastas. Primero, antes las creepypastas eran menos frecuentes y se colocaba la palabra creepypasta en los títulos, cosa que ya no se hace, ya que ahora las creepypastas se menciona por títulos como CJ va al baño a las 3 de la mañana y pasa esto. Esto pasa si vas al baño a las 3 de la mañana en GTA San Andreas, o esto me paso por ir al baño a las 3 de la mañana en GTA San Andreas. Mientras que con los títulos clásicos era como el auto fantasma de GTA San Andreas creepypasta, o el mod maldito de GTA San Andreas. Ahora procederemos a ver los videos en los que se usan estos trucos. CJ huye y desaparece a lo lejos, perdí el control total de CJ, y la pantalla se ha congelado. Como vemos en este video, se afirma que se perdió el control de CJ y se alejó. Solo tengo una cosa que decir y es... Camhunt is a camhack, manipular estas herramientas es fácil, sin mencionar que pasan muy desapercibidas ante los ojos del usuario. Ahí lo de los gritos de CJ, te recomiendo que busques GTA Sapphire Sounds en YouTube. Y estaremos viendo más sobre el Camhunt y Sacamhack más adelante. Por alguna razón, tanto el radar como la vida desaparecieron. Pero en la configuración, decía que estaban activados, no tenía sentido. En este otro video vemos que el usuario, por cierto decir usuario es para no mencionar nombres, dice que el radar y UD desaparecieron. Les voy a decir y enseñar cómo se hace esto, ya que es muy frecuente en muchas creepypastas. Bueno, les diré que no es difícil hacer cortes, por ejemplo colocar un fragmento de video donde el radar y UD estén activados, y acoplarlo bien al video. Otra herramienta puede ser el mod controlador de pantalla, con el cual podemos desactivar casi todos los textos e interfaz del juego, y luego esto se ve reflejado en el menú, haciendo creer que están activados cuando están ocultos. La intro del GTA, o si bien el típico video de Capital Sin Fronteras cuando uno descargaba el GTA ripeado. Pero ninguno de los dos mostró. En su lugar se mostró un video donde aparecía nuestro personaje CJ corriendo sin dirección, y el fondo un paisaje oscuro. El pequeño video no tenía sonido y daba muy mala pinta. Pero Charlie terminó saltando esa parte, y su única hipótesis era que el GTA traía un mod especial. El menú principal fue el mismo. Charlie inició una parte. Quiero que vean esto, como ven este usuario tiene el juego en inglés, pero eso no influye, lo que influye es que tiene la cámara acercada, con el fin de ocultar las letras amarillas o grises que aparecen cuando instalas el Cleo 4 o 4.3, y lo de la cámara, es un error que ocurre al colocar la repetición del juego y activar el Camhunt, ya que el juego se glitcheara de esta manera, pueden comprobarlo ustedes mismos. Y en vez de escuchar de fondo la típica canción de carga, escuchó una clase de sonido de interferencia como en los juegos de arcade de 8 bits. Era buen momento para sospechar que algo no andaba bien con ese juego. Como ven, se escucha una canción diferente. Esto se hace de la siguiente manera: primero necesitamos la canción original del juego. Esa no era, esta es. Ahora volteamos la canción, vamos hasta el final y tenemos el resultado. Ahora le subiré un poco el tono, quizás no tanto y listo, tendremos una canción del Mega Diablo. Otro truco que se usa, es colocar la voz de Jorge, pero un poco más alentada y ligeramente grave, con el fin de tener un efecto más tétrico. Después lo que ocurrió a continuación fue muy extraño.
Los peatones me disparaban y me tiraban bazucazos sin ninguna razón alguna. Aquí se ve cómo es cierto lo que se dice, pero es tan cierto como el truco. Todos atacan a CJ, el cual sería B, G, L, U, A, W, M, L. Gran sorpresa que me llevé al cargar la partida. Como pueden ver, el juego mostraba imágenes del auto fantasma, pero con un toque rojo. Como pueden ver, al cargar la partida. Quiero que se fijen en el logo de GTA San Andreas, la manera en que se transformara el logo. Como pueden ver, el juego mostraba... Como ven, se estira, luego se muestra un video grabado con celular, entonces para esto se modificó directamente el archivo loacs.txt, cosa que hice una vez para asustar a mi hermano pequeño. Pero no me salí del juego, pero noté que de fondo se escuchaban ruidos de auto. Fui a investigar, pero no fue lo que espera. Rayos, miren, esto no puede estar pasando. Ahora sí te tengo mucho. Aquí vemos como el usuario es atacado por el coche fantasma, aparentemente sin conductor. Para esto tengo dos teorías. La primera es que se usó un skin invisible, otra es que se modificó el modelo de FF para cambiar la posición del conductor. Además, el auto tiene un comportamiento muy similar a de los personajes enemigos en Auto del Dion cuando te atacan, y el techo es negro. Sin embargo, el techo del auto fantasma es blanco, pero curiosamente al aparecer autos con el Dion, el auto será totalmente negro, pero sí se puede cambiar el color. Estoy diseñando una misión con el Dion, para que el jugador sea atacado por el NPC invisible, lo haré en cámara rápida, y haré uso de varias de las herramientas ya mencionadas. Aquí unas demostraciones sobre el skin invisible. También con este auto. Oh.
Ahora les mostraré un bug para hacerse invisible. Necesitamos un mod de inmortalidad total, incluso no morir cuando explotemos en un vehículo. Ahora tenemos que ir en avión a una velocidad considerable, e impactar el avión de modo que al chocarlo, lo estallemos a la primera, y listo, nos haremos totalmente invisibles. Incluso los objetos que sostengamos se harán invisibles, pero no nuestra sombra, aunque no es posible aplicar este glitch a los NPC. Como ven, ahora soy invisible, y si se preguntan por qué tenía la ropa manchada, ya les enseñaré. Ocurrió en el momento en el cual me bajé de la camioneta. Mi CJ estaba totalmente normal, con su ropa normal, pero, en un pequeño movimiento rápido de cámara, la ropa que vestía CJ, cambió de repente, y se puso toda sangrosa. Aquí pueden ver el momento exacto en el cual mi CJ se baja de la camioneta. Su ropaje está totalmente normal, nada fuera de lo común, pero al acercarse la cámara al jugador, pudimos notar el nuevo cambio. Les voy a enseñar a hacer eso. Primero voy a crear una variante de mi skin con la ropa sangrosa del mismo modo que el video. No será lo mejor hecho, pero es solo para demostrar. Esto porque si no mi familia va a creer que estoy enfermo. Y listo, ahora voy a instalarlo con mod loader para que se pueda activar y desactivar el mod durante el juego. Si te preguntas cómo se hace esto, pero con CJ, solo se modifica la ropa de CJ, que está en el archivo player.img. Primero les mostraré el fragmento editado y luego sin editar. Como vieron en el video, demostré cómo al chocar el auto, fui llevado al desierto y luego al bajar del auto, durante un momento el personaje está bien, pero luego, sangriento, en un lugar sin autos, y con una tormenta que limita la visibilidad. Ahora les muestro cómo se ve sin editar. We'll be right back.
En resumen, hemos vivido bajo engaños. Mi intención en este video es dar a entender cómo se hacen muchos de los videos que vemos en YouTube, videos con títulos clickbait. Aquí no intento ofender a ningún loquendero cuyo video haya sido mostrado en este video. Para algunos estas cosas pasan desapercibidas a los ojos del público, sobre todo a los que no saben tanto de mods. Recuerdo que solía ir a las cabinas de internet a ver estos videos, y regresaba a la casa sintiendo que algo me seguía o que se me aparecería la criatura en la oscuridad. Pero bueno, eso ya no importa, supongo que ahora ya no verás las creepypastas como antes.